Yo, María Tibán, saludo con mucho amor. Señor Pavel, primero que Dios le bendiga y le dé mucha sabiduría para su debate en este tiempo y valor para su arduo trabajo. Estas pocas letras que escribo para usted es con un propósito de animar y dar fuerza en este momento. Sé que lo necesita mucho. Y como emprendedora que soy, estaré con usted. Mi valor estará con usted. Atentamente, Rosalina Tiba. Ahora tenés ganas de tocar bien al bajo con Patricia. De diciembre, ganando. Obvio, Lucía. Papá, que es un salvavidas para mí. La ciudad que elegimos todos los días. Y aquí está nuestra esperanza, nuestra alegría, nuestros hijos, de este programa, nuestra gente. Cuando estamos unidos, los quiteños tenemos la fuerza de la vida. Nada nos puede parar. Quito renace en cada encuentro, en cada proyecto, en cada sonrisa. Es ahora, es codo a codo, empujando todos para el mismo lado. Con la fuerza de los quiteños, Quito renace. El único que presentó un plan serio para recuperar a la ciudad con 5 líneas de acción grandes ha sido Pavel Muñoz. A un gran planificador que es Pavel Muñoz para poder recuperar la ciudad. Todo nuestro apoyo y con Pavel Muñoz, todo nuestro apoyo. Pavel Muñoz, biopolítico competente, creo que ideológicamente sabe a dónde vamos a ir. No, yo al Pavel le veo como el futuro alcalde y creo que guardo hacia él ese respeto. Pavel Muñoz es una persona experimentada, lleva muchos años en la política. Pavel Muñoz, una persona íntegra. Pavel Muñoz, alguien que creemos tiene la experiencia para poder liderar el proceso de cambio. Quito renace, una apuesta que la lidera Pavel Muñoz. Por el perfil más técnico, por el único candidato que nos da la certeza de que no se va a volver a improvisar más en la ciudad, y ese es sin duda Pavel Muñoz. Y confío en Pavel Muñoz, que es la mejor alternativa que tiene la ciudad. Pavel Muñoz representa una alternativa de cambio para la ciudad. Con el equipo que se ha conformado con Pavel Muñoz a la cabeza, vamos a ser capaces de transformar positivamente esta ciudad. El Quito que construimos juntos será intercultural, ecológico, deportivo y entretenido. Uno, somos una potencia cultural y tendremos oferta los 365 días del año en cines, plazas, parques, teatros. Todo espacio estará habilitado para la cultura con el presupuesto necesario. Dos, daremos prioridad al reciclaje y al cuidado del ambiente. Tres, vamos a cuidar el agua y recuperar nuestras quebradas. Cuatro, deporte en el barrio y en los espacios públicos. Y no solo fútbol, fomentaremos todas las disciplinas posibles. 5. Dejaremos de ser una ciudad zanahoria. Diversión y entretenimiento las 24 horas del día. Vota todo 5. La Revolución Ciudadana. Thank you.
El Quito que construimos juntos será... No puede ser que seamos la última rueda del coche. Fíjese, que...